desde este Facebook Live transmitido por redes sociales de Artesanías de Colombia. Un día muy especial, este del martes 23 de marzo de 2021, retomando la Justo intensa actividad de desde este comunicación Facebook digital que Live Artesanías de Colombia transmitido por redes puso en sociales marcha de en Artesanías de 2020 en Colombia. plena Un pandemia día muy para no especial, perder este del contacto con el martes 23 de territorio, con las marzo de comunidades 2020, artesanas. con la gran audiencia de Artesanías de Colombia. Y la fecha que nos tiene reunidos tiene un motivo, y es que anualmente Artesanías de Colombia convoca el premio, la medalla, la maestría artesanal en seis categorías diferentes. Este año se reciben las postulaciones hasta el 31 de mayo. Queda tiempo, pero hay que ponerse las pilas a todos los hombres y mujeres artesanas que nos estén escuchando, porque hay posibilidades de quedar seleccionados y de quedar además como ganadores, como digo, en alguna de las seis categorías. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Vamos a saludarlas porque de la mano de ellas es que vamos a conocer los pormenores de esta medalla, de este importantísimo reconocimiento a la actividad artesanal en Colombia. Ana María Fríes, gerente general de la entidad Artesanías de Colombia, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos, a todas las artesanas, aquí a Cecilia que nos acompaña, Rocío, Ricardo, Alexandra, Camilo, todo el equipo de Artesanías de Colombia y principalmente a todos los artesanos del país. Un saludo muy especial y casi que una extensión de la celebración del Día del Artesano que iniciamos desde el día viernes. Y celebrando y reconociendo el valor del sector artesanal del país, quienes tejen diariamente la identidad cultural y el patrimonio de nuestro país. Entonces, celebramos estar aquí con ustedes nuevamente y muy importante en esta invitación a la postulación a la medalla, a la maestría artesanal, que es ese gran reconocimiento que desde Artesanías de Colombia damos en diferentes categorías a maestros artesanos en diferentes regiones del país. Bienvenidos. Gracias, Ana María, y saludamos a Cecilia Tombe, María Cecilia Tombe Morales, porque ese es el nombre completo de la líder artesana del pueblo Misak, que está en Silvia, en el departamento del Cauca. Buenos días, Cecilia. Vaya misa Juan y o mira yo corriente ven a seguro verdad más que está bien ya presente con la mujer ya la muy bien misa me remo si la muy queremos en ya parte de esta me gustó a limón me siento está Uno. bueno muy buenos días para todos en especial a la doctora Ana María, a Rocío, a Ricardo, a los demás compañeros y a todo el equipo de Artesanías. Igualmente, un saludo especial a las personas que nos están visitando, viendo por estas redes sociales. Y un saludo también muy caluroso y fraterno a todos los artesanos de todos los pueblos nativos de Colombia, que pues muy orgullosa. Muy feliz de poder encontrarnos por este medio y pues agradecer por la invitación y pues esperar a que este conversatorio va a ser muy satisfactorio para todos. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias, Cecilia. Ahí hemos escuchado a Cecilia Tombe saludándonos además en la lengua Namtrik o la lengua guambiana, de las 13 familias lingüísticas que existen en Colombia, de las cuales se desprenden 65 lenguas vivas. La suya, Cecilia, la lengua Namtrik o guambiana, como también se le conoce, es una de las que permanecen como desclasificadas. Todavía. Vamos a hablar más adelante de la importancia de mantener la lengua, que sabemos que para usted y el grupo Arte Misak, la asociación a la que pertenece y que lidera, resulta muy importante. Ana María Fries,
Quería preguntarle cómo ha sido la experiencia, Ana María, en estos 6 últimos años de Gerencia Artesanías de Colombia, que ha sido coprotagonista de estos premios que reconocen la maestría artesanal en el país. En físico se realizaban en Corferias, en diciembre en Exportesanías, y siempre mucha emoción en el escenario, tanto antes como después. ¿Cómo ha vivido esas experiencias, Ana María? La realidad es que es muy importante este reconocimiento y esta entrega. Artesanías de Colombia inició desde 1978 con este reconocimiento. Estamos cumpliendo la versión número 37, el año 2021. Hemos entregado 337 ganadores a la fecha. 20 comunidades indígenas ganadoras en la historia de esta medalla. 82 medallas entregadas a la categoría, óigase bien, maestro de maestros. Medallas entregadas en 24 departamentos. En este reconocimiento, Rocío, sin duda es el más importante, porque además parte de las mismas comunidades que deben reconocer al maestro artesano de su comunidad y postularlo. Y acompañados, una vez se reciben estas postulaciones, Artesanías de Colombia invita a un jurado muy calificado, un jurado externo que hace la evaluación de todas, de cada uno de los artesanos postulados en las diferentes categorías, medalla a la maestría tradicional, medalla a la maestría artesanal contemporánea, medalla a la maestría artesanal de comunidad, medalla a la maestría artesanal de fomento, medalla a la maestría artesanal, el legado y digamos, el gran reconocimiento, medalla a la maestría artesanal, maestro de maestros. Entonces, en realidad, inicia desde el reconocimiento de la comunidad, quiénes son los que deben postular. Y posteriormente este jurado calificado hace todo un análisis, una revisión que siempre es un ejercicio muy complejo, muy difícil, porque lo que sabemos es que estamos llenos de talento. Y se entrega esta medalla en una maravillosa celebración en el marco de Expoartesanías, en donde físicamente, y el año pasado lo hicimos de manera virtual, acompañados de toda la comunidad de los artesanos participantes en la feria Expoartesanías, entregamos este reconocimiento con toda una información audiovisual, con unos pequeños documentales que acompañan estas historias de vida de todas de los artesanos que son merecedores a este reconocimiento. Creo que es lo más importante. Y nos da también mucho orgullo ver que los artesanos reciben este reconocimiento también con mucho orgullo y siempre son portadores de esa medalla. A cualquier lugar que uno visite, un maestro artesano en su taller, en su origen, estará portando su medalla con gran orgullo. Este reconocimiento es, diría yo, lo más importante para el sector artesanal, porque aquí es la validación de ese conocimiento, de esa maestría que ha sido compartida, heredada tras generación. Claro que sí, se nos van sumando comunidades, Ana María, en esta convocatoria, en este Facebook Live promovido por el SIART, el Sistema de Comunicaciones Digitales de Artesanías de Colombia. Saludamos, por ejemplo, a la comunidad de Tunja, que se acaba de sumar con la Mesa Sectorial de Artesanías del SENA de Boyacá. Ojalá veamos todo el territorio moverse digitalmente para estar presentes y acompañar esta conversación que en este momento damos también inicio con Cecilia Tombe, nuestra invitada, martes 23 de marzo. Cecilia, escuchando esas palabras de Ana María Fríes, usted forma parte de esos números
pero no son unos números, digamos, fríos, son unos números vivos. El volumen de artesanos y de artesanas dice mucho a favor del premio. Hablaba Ana María del reconocimiento. Ese reconocimiento, si nos puede mostrar, ¿cómo se expresa? ¿A través de qué elementos, qué dos elementos recibe usted como constancia del reconocimiento de la medalla que se ganó en 2017 en la categoría de Comunidad Cecilia? Bueno, pues primero, nuestra medalla, tuvimos el reconocimiento en el 2017 como comunidad. En ese entonces, solamente Grupo Espiral Misa, actualmente ya conformadas como asociación multiactiva. Y pues los elementos son muchos, ¿no? Primero, el honor que a uno como persona y como comunidad que les da, por el, más que todo por la sabiduría, por los trabajos, el trabajo colectivo, más que todo que nosotras hemos venido realizando. Y de igual manera, como mujeres indígenas, como mujeres nativas, demostrando ya nuestras habilidades, nuestra sabiduría. El honor que uno lleva, el otro es el orgullo de pertenecer a un pueblo indígena, a un pueblo nativo. Y más que todo también recordando las memorias ancestrales que siempre lo hemos trabajado. Entonces, pues elementos de una categoría que es para mí y para nosotras un valor agregado que siempre nos ha recalcado ya de haber tenido nuestra medalla a la comunidad. De hecho, le hablaba de dos elementos que usted guarda con mucho cuidado y entiendo que los tienen todas juntas, las 50 familias, las 50 mujeres que integran Arte Misak. Si nos puede mostrar el diploma, la constatación de ese reconocimiento que recibió. Sí, claro. Sí, recibimos en ese entonces este certificado. Que también es el donde se comprueba, se visibiliza y pues el trabajo y ánimo que más nos da para seguir demostrando a la comunidad y al pueblo colombiano y otros países. Ahí tiene también la medalla, ¿no? Porque es que le voy a preguntar. A ver y si acá nos... también para mostrarle la medalla que obtuvimos, pues acá lo tenemos en nuestro taller artesanal, que ha sido otro espíritu más que nos acompaña en nuestro trabajo. Es que le preguntaba por la medalla y el diploma, Cecilia, porque quizá como decía usted antes, ¿no? El haber recibido la medalla maestría artesanal en la categoría comunidad, quizá es una de las más emocionantes, porque es el reconocimiento colectivo, ¿no? El reconocimiento de un grupo. ¿Dónde las tienen normalmente? ¿Las tienen colgadas ahí en la casa que comparten las artesanas en Silvia? ¿Dónde la tienen? Pues por el momento, pues en especial más permanece acá conmigo, pero yo lo ando llevando en los talleres que lo realizamos en diferentes lugares, ¿no? Porque nosotras no permanecemos en una sola vereda, sino en diferentes veredas. Entonces, en cada taller donde realizamos, pues siempre lo llevo contigo y ya nos acompaña en el trabajo. Usted nos ha contado en ocasiones anteriores, Cecilia, algo que quizá muchas personas llegan a desconocer y no imaginan, pero cómo en una comunidad como la Misak, en general ustedes se identificaban con la palabra timidez, ¿no? En el grupo de mujeres. Estaban acostumbradas a tejer en silencio, en sus hogares, menos a compartir en grupo y a verse como mujeres de verdad independientes, empresarias, ¿no? Con sus propios sueños y con sus propias ideas de desarrollo. Cuando deciden postularse, ¿cómo se animan? ¿Quién las anima y por qué lo hacen, Cecilia? Bueno,
Pues primero, como mujeres indígenas, siempre desde el arraigo cultural, siempre nos ha prevalecido, como dices, la timidez, ¿no? Pero pues siempre ha sido un proceso que hemos traído desde muchos años, igual caminando junto con nuestras mayoras. Y con ellas, pues poco a poco hemos aprendido, más que todo en los diálogos, en el compartir y en los tejidos, pues que siempre hemos tenido conocimiento desde muy pequeños. De ahí, pues ya iniciando el proceso, nos organizamos un grupo de tejedoras que venimos más o menos desde un proceso desde 2010. Y de ahí pues ya presentamos, igual pues primero también se me pasó por alto saludar al doctor Nixon, que siempre él nos ha acompañado acá en el resguardo con el acompañamiento de MINCIT. Y ya presentamos esas nuestras propuestas, nuestras ideas ante el gobierno para que nos dé acompañamiento en nuestros procesos que queremos hacer como mujeres. Entonces, de ese entonces, ya en el 2015, iniciamos el trabajo y ahí poco a poco, donde venimos desarrollando, pues se presentan estas convocatorias, que para nosotras, pues fue la primera experiencia, pero pues no es difícil, no era difícil porque siempre, pues las mujeres de hoy en día al menos tenemos conocimiento de nuestra escolaridad, sabemos leer, escribir, y de eso, pues mirando las convocatorias y con la orientación de Artesanías de Colombia, de los técnicos, técnicas que nos acompañaban en el gobierno acá en el resguardo, ellas también nos ayudaban. Entonces, pues mirando los formularios, todo eso que tenía que hacer llegar, más que todo, ahí pues preguntan de los procesos que hacemos como artesanos, como tejedoras. Entonces fue por eso que ya logramos presentar esa convocatoria, llenar esos formularios, pero en eso fue más que todo es demostrar nuestros oficios, nuestro interés de trabajo, nuestra experiencia, nuestra sabiduría y más que todo el trabajo colectivo que siempre lo hemos desarrollado acá en el resguardo. Cecilia, Y a ver. justamente en la categoría comunidad a la que Arte Misak, su asociación, fue ganadora, usted acaba de mencionar un tema muy importante para hacerle claridad a las comunidades que desean presentarse como grupo, como hicieron ustedes. Es que el primer requisito es que tienen que estar formalmente constituidos. Entonces, fíjese que usted nos está contando que usted ganó en el 2017, pero ya desde el 2015 ustedes tomaron la decisión de organizarse como asociación, constituirse formalmente. Hay que advertir que a estos premios se pueden presentar comunidades, asociaciones, cooperativas y ese grupo de artesanos que estén constituidos de esa manera. Y además, el tema del oficio que acaba de mencionar. Hablemos de eso, Cecilia, porque si algo caracteriza al pueblo Misak y especialmente a las mujeres artesanas, es que no dominan una sola técnica, un solo oficio. Son diversos. ¿Cuántos desarrollan las mujeres Misak en Arte Misak? Bueno, por lo general, pues las mujeres indígenas tenemos 86 oficios, que son los quehaceres diarios, digamos, del hogar, del trabajo, de la agricultura. Pero, pues lo más que recalcamos somos tejedoras, que como asociación, pues como les había mencionado, pues estamos en la técnica de tejedoría en crochet, también el tejido en telar y también la parte de elaboración de collares, que es la bisutería. Pues por eso estamos más que todo prevaleciendo con esos tres oficios, pero los oficios diarios, como ya les mencioné, son muchos. Como ya mujeres
también madres cabeza de hogar y también como agriculturas. Fíjese, Cecilia, que ahí detrás de usted tiene casi que una herramienta fundamental, por lo menos para el oficio del tejido, ¿no? Sí, pues primero disculparme que en estos días estamos dedicados en otro proyecto que estamos desarrollando, también ejecutando, y pues más se dedicó a la parte digamos, de papeleo. En el momento estelar, pues no estaba así, que ya terminé de hacer unos tejidos. Y pues sí, este es el telar, pero un pequeño telar que acá pues se hace, elaboramos la cincha, ¿no? Para las mochilas. Y mismo también pues se arma, son para los tejidos pequeños, que ya los telares grandes pues ya son de más tamaño amplio, que en este lugar donde estoy pues no los puedo ubicarlos. Pero acá para la muestra tengo el celular pequeño que es para las cinchas, elaborar de cinchas. Además, Cecilia, ahí vemos que están aprovechando los materiales, ¿no? Porque veo que tienen en el palo transversal como un palito de escoba y el otro es un palo seguramente de allá en el resguardo. ¿Cómo se llama ese palo que le da la estructura al telar de Huanga? El palo, el telar que lo armo es el, digamos, el telar que ahí llamamos que es la madre, es el palo de café. Ajá. Que ese es el, siempre, cualquier tejido que siempre se hace en eso, nos da más facilidad. Y el resto, pues ahí lo utilizamos ya, que son los hijos para armar el tejido. Ahí ya los tengo, los palitos de escoba, que siempre también nos sirven. Cecilia, hablando de los oficios, pues inevitable hablar de las materias primas, que es tan importante. Usted mencionaba los diferentes oficios que desempeñan. Si hablamos de los telares y en concreto de la lana de ovejo, ¿no? El hilar la lana en los telares para hacer sus piezas, las mochilas, eventualmente, me imagino que también sus propios digamos, las propias fajas para sostener el anaco, ¿correcto? Estamos hablando de las ovejitas y Artem Isaac se ha esforzado por entender en cómo mejorar materia prima, cómo ha sido ese proceso con las ovejas. Bueno, a ver, nuestro proceso, pues inicialmente empezamos sí, con el objetivo social e identitario, es para fortalecer nuestra identidad cultural. Que recalcamos bastante fortalecer la materia prima, ¿no? Porque en toda nuestra comunidad pues se ha venido olvidando los tejidos, la materia prima que tenían nuestros mayores, nuestros antepasados. Entonces, pues iniciamos con ese fin de fortalecer. Y pues cuando ya empezamos a trabajar con la materia prima, que es la lana de ovejo, pues también vimos la escasez, ¿no? Encontramos la escasez de esa materia, que pues a nivel del resguardo, pues sí hay ovejitos, pero siempre no tuvimos esa cantidad para nosotras elaborar y pues nos tocó conseguir ya con otros resguardos, con nuestras hermanas de Nariño, que de allá pues logramos conseguir la materia. Y ya mirando eso, pues ya en camino empezamos a desarrollar otras actividades, de presentar a otras convocatorias, y actualmente pues ya tenemos nuestros ovejitos. Desde el año pasado, pues que también fuimos seleccionadas para ese proyecto, pues ahorita ya tenemos nuestra propia materia prima, inclusive pues de buena calidad, y con ello pues ya estamos también trabajando con otras artesanas de acá del municipio, y que eso ha sido, pues son los logros que venimos trayendo en nuestro camino, igual con acompañamiento de nuestras autoridades y también con la autoridad de aquí del municipio. Mentalidad de mujeres de negocio, ¿no, Cecilia?
ponerse a pensar cómo tener cerca las ovejas, cómo no perder tiempo en conseguir materia prima. Seguramente eso hace que además tengan que pagar menos, porque traerlo desde otro sitio pues siempre va a costar más. ¿Cuántas ovejas tienen? Se lo pregunto porque uno de los requisitos para esta medalla que se ganó Artemisa con Cecilia Tombe liderando es el criterio del producto. Hemos hablado de la habilidad del grupo artesanal, que es lo que nos mencionaba Cecilia, de la unión de las mujeres y su virtuosismo en los oficios, pero el otro criterio es producto, la calidad del producto. ¿Cuántas ovejas tienen? Pues en el momento tenemos 25, 25 ovejas, un reproductor y el resto ya todas las ovejas. Entonces con eso pues siempre ya tenemos nuestra materia prima. Y son todas blanquitas, mezcladas con las cafecitas, que entiendo que además son las que más pedido tienen, ¿no? Ajá, Las de sí, la pues pana. la mayor parte tenemos el color blanco. Tenemos dos cafecitas y dos negritas. Que son más costosas además. Más costosas, sí, claro, esas son las más costosas, que son las más apetecidas tanto a nivel de las mochilas y tanto a nivel de ruanas. Si nos pudiéramos trasladar a ese bello departamento del Cauca, pero en especial a esa región montañosa de Silvia, lo que sí está claro, Cecilia, es que alimentar a esas ovejitas es relativamente fácil, porque es una tierra muy fértil, muy rica en pastos, ¿no? Pues digamos que en tiempo de invierno como ahora sí, no es tan difícil, pero en tiempo de invierno ya nos toca también producir comida para ellos. Voy a mostrar en este momento, si me permite, Cecilia, unas palabras que usted grabó el año pasado, 2020, en plena pandemia, un mensaje de ánimo que usted trasladó a todas las comunidades, a los diferentes pueblos artesanos, étnicos y no étnicos de todo el país, para seguir juntos en la pandemia. Y lo hizo desde esas montañas de su Silvia Cauca. Lo vamos a reproducir acá, para escuchar su voz, el mensaje que mandó y que podamos apreciar su territorio. Es Cecilia Tombé en la campaña Artesano, estamos contigo. Reciban un fraternal saludo de la Asociación Multiactiva Espiral y Shumisamisak del municipio de Silvia, departamento del Cauca. En esta situación difícil que estamos afrontando a nivel mundial, el sentir, pensar y hacer de los Misamisak ha sido nuestra madre naturaleza, que mediante los espíritus ella nos acoge y nos protege, como son las lagunas, los ríos y las plantas, que con ello estamos realizando nuestras prácticas culturales. Por lo tanto, como artesanas Misak, invitamos a tejer y entretejer desde la armonía y el equilibrio para todos. Bueno, ya han visto a Cecilia Tombé desde su verde campo, desde ese espacio donde invoca la naturaleza, la importancia de cuidarnos. Cecilia, ¿cómo resolvió mandar este contenido, este mensaje? Porque las cosas estaban muy difíciles el año pasado y de pronto también el ánimo y sus palabras creo que nos convocaron a todos, ¿no? Nos hicieron sentirnos mejor, una reflexión de cómo cuidar entre todos también esa naturaleza que nos rodea. ¿Cómo fue la pandemia en el municipio de Silvia, en el grupo Artemisaki? ¿Cómo se encuentran ahora? Bueno, en tiempos de pandemia ya un año, pues acá en nuestro resguardo, siempre como el pueblo Misak, nuestro origen, que somos hijos de la palabra, de los sueños, nuestros espíritus siempre nos han encomendado, nos abrazó, digamos.
para que esa pandemia no fuéramos tan afectados de esa pandemia. Igual con la riqueza natural que tenemos, la salvación acá en nuestro resguardo ha sido nuestras plantas medicinales, ¿no? El espíritu de esas plantas, el espíritu de las lagunas, el espíritu de los sitios sagrados, que como pueblo Misahi, como mujeres, siempre obteniendo el respeto hacia ellos, nos ha favorecido bastante acá en nuestro resguardo. Por el lado de la salud, pues que gracias a ellos hasta el momento pues estamos bien, igual también como grupo, que las mujeres de esta asociación, pues de salud, gracias a Dios, bien, igual nuestras familias y la comunidad. Pero ya mirando ya a nivel, digamos, económico, pues por lo menos nuestros tejidos siempre han bajado, digamos, porque pues participamos en las ferias virtuales con nuestras mochilas, nuestros tejidos, pero en eso siempre nos afectó, que no fue igual como participábamos allá en las ferias personalmente. Entonces, pues ya a nivel económico siempre nos ha afectado, pero ya a nivel de salud, de espiritualidad y todos ellos, pues nos ha, hemos, estamos bien. Me alegra escuchar esas palabras, Cecilia. No ha sido fácil para nadie, para prácticamente nadie. Y ustedes, además en particular, ¿no? Poder asomarse también a este mercado digital. Tenemos una muy buena noticia también a partir de la celebración del Día del Artesano, a la que se refería Ana María Fries, nuestra gerente, en la semana pasada. También la inauguración oficial de www.artesaníasdecolombiatienda.com.co, que es la posibilidad de tener un market, un mercado digital permanente, abierto, donde las comunidades pueden ofrecer sus productos directamente al público. Le cuento a Cecilia que le están mandando saludos desde muchos sitios, desde Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca, desde Huancavelica, en Perú, con una asociación que se llama Pachaperú, también desde el territorio de Tunja, Boyacá, Bucaramanga, Santander, Pasto, Nariño, Quimbaya, Quindío, Cali, Tuluá. Imagínese, usted hablándole literalmente no solamente a Colombia y cada vez más al continente latinoamericano. Usted ha tenido unas experiencias muy insólitas también, y es el haber asumido la responsabilidad de llevar a su cultura Misak más allá de las fronteras colombianas. De hecho, estuvo en Kenia, en África. ¿Cómo fue esa experiencia, Cecilia, trasladando todo su conocimiento, las características de su pueblo? ¿En qué contexto se dio eso? ¿Ante quién lo tuvo que hacer? Bueno, pues eso es gracias a Artesanías de Colombia, que de mi proceso como persona y como asociación, de haber visibilizado como nuestro trabajo, nuestro saber. Ante ellos el contacto fue de parte de Ricardo. Entonces, pues eso fue también, yo digo, fue la primera experiencia de la reunión virtual, digamos, como estamos ahora. Porque fue más que todo, siempre ha sido, digamos, un poco difícil, pero ya también con la ayuda de mis hijos aquí en la casa, pues he logrado también aprender a estar en estas reuniones. El contacto, como le mencioné, gracias a Artesanías, a Ricardo, que con ellos también fue un conversatorio muy bonito, otro aprendizaje más, otra escuela más, que se dio a conocer también el proceso de la comunidad, el proceso artesanal y el proceso que he venido liderando como mujer misa. Muy importante este intercambio de diálogos, porque si algo tiene el ser artesano, ser artesana, Cecilia, ¿qué piensa? Es que todos ustedes comparten, digamos, una existencia parecida.
en relación con el silencio, en relación con la transmisión de conocimiento, en relación con la protección de sus saberes. Y eso es una tarea que exige mucha dedicación y mucho convencimiento. Usted nos mencionaba que es madre de dos hijos, Lucy y Edwin, que ahorita le están ayudando. Le iba a preguntar, porque existe este dicho en en las comunidades artesanas, y es que las abuelitas Misak les indican y les enseñan a ustedes, las mujeres, que las manos hay que tenerlas siempre ocupaditas. Nada de tener las manos sueltas. Yo no sé si usted ahí está tejiendo o está con las manos como. Aquí la tengo con la medalla. Bueno, Bueno, la con la tiene medalla. ocupada, las tiene ocupaditas. Pero Bastante. le hago la pregunta de las manos ocupadas, Cecilia, porque al estar al frente de una asociación como Arte Misak, en verdad le hago una pregunta más desde el punto de vista de los negocios que ustedes están haciendo, de cómo se han organizado productivamente, de cómo presentarse esta convocatoria de medalla maestría. Alguien del grupo lo tiene que hacer. Es decir, si me lo permite, hay unas manos que eventualmente tienen que dejar por un rato el tejido y ocuparse en otra cosa, que es consultar internet, rellenar unos documentos, estar pendiente de un proceso. ¿Eso fue así en su caso? ¿Cómo eligen a la persona que lo hace? ¿Cómo se dio? Porque hay muchas comunidades que eventualmente dicen, pero ¿quién va a hacer eso si estamos todas en los oficios? ¿Cómo aconseja usted que se organicen las comunidades? Bueno, siempre pues en nuestro grupo miramos perfiles, ¿no? Perfiles de trabajo de cada artesana. Pues igual acá, como nuestro grupo conforma la mayoría, pues somos, digamos, de la edad media, no tan jóvenes ni tan adultas. Y también pues sabemos mayorías que hemos terminado el colegio. Entonces miramos los perfiles y con ellos pues nos ayudamos a al menos a mirar convocatorias, a llenar formularios, que eso también siempre nos ayuda a fortalecernos, porque si todas, pues la mayoría pues en nuestro grupo dedican al tejido. Pero como te digo, la compañera que hace rato, pues cuando estábamos acá interno, les presentó que ella es la secretaria de la asociación. Ella es la mano derecha que me ayuda a llenar estas convocatorias. Entonces, pues para los demás grupos también mi invitación sería que también miraran perfiles o igual pues también en compañía de nuestros hijos, ¿no? Por lo menos, pues acá me ayudan al menos a instalar los equipos, a mirar internet. Y pues en mi caso, pues también he dedicado casi en todo, un poco, una parte, un tiempo en el tejido, un tiempo me ha tocado acá al frente del computador, un tiempo en la parte de agricultura, que también voy al campo, que a contactarme también con mi madre tierra allá. Y pero pues no es, digamos, no es difícil que hagamos o presentemos a estas convocatorias que nos favorecen en muchas cosas. Y como siempre le hice, como fue la pregunta de que no tenemos tener las manos vacías, siempre es estar ocupados. Pues igual a diario, tanto hombres artesanos, mujeres artesanos, me imagino que pues las manos siempre están ocupadas, pero ya como en la cultura Misak, desde muy pequeñas, pues nos han dado esta orientación que debemos tener las manos ocupadas, y en eso hemos estado hasta el momento, pues siempre con las manos se hace bastante, se hacen muchas cosas. Entonces, invitar a las demás, a los demás compañeros, asociaciones, como ya lo mencionaron, pues se pueden hacer presentar ya como artesanos, como grupo, como comunidad, como asociación, que en todas las categorías. Entonces, siempre invitarles, ¿no?
La información toda está en www.artesaníasdecolombia.com.co. Yo les quiero mostrar esta medalla. No sé, Cecilia, si tan bonita o no como la que usted se ganó, pero esta es la del año pasado, 2020. Miren, ahí tienen la de Cecilia en 2017. Una labor maravillosa también del equipo de Artesanías de Colombia, que en alianza con otros diseñadores del propio equipo de moda y joyería de Artesanías de Colombia, adelantan una tarea de innovar en estas medallas. Hasta el 31 de mayo hay posibilidad de postular las nuevas candidaturas, como les está recordando Cecilia Tombé, de asociaciones, de grupos, de personas, porque hay distintas categorías, como les decíamos, 6, la tradicional, contemporánea, comunidad, que ahí es donde se presentan los grupos colectivos, la de fomento, la de legado y la de maestro de maestros. Vamos a dar la bienvenida también a Ricardo Durán, que coordina todo esta convocatoria, este reconocimiento anual en Artesanías de Colombia. Hola, Ricardo. Hay muchas preguntas aquí del público que nos van llegando. Unas las está aclarando ya Cecilia Tombé con su testimonio, pero otras tienen que ver, por ejemplo, con esa parte estrictamente práctica. ¿Esto se hace solamente por internet, Ricardo? ¿Las personas se postulan a través de qué plataforma, de qué vía? Hola, buenos días. Gracias, Rocío, por este evento tan bonito para dar a conocer el concurso de los artesanos. Las postulaciones, las inscripciones no tienen ningún costo. Todo es por internet. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos al correo electrónico rduran, la letra R, Durán, @artesaníasdecolombia.com.co, y con mucho gusto nosotros le respondemos para apoyarles en todo el proceso, o si es el caso, nos mandan un número telefónico y con mucho gusto les llamamos para guiarlos sobre toda esta inscripción. Esa información es muy valiosa, Ricardo, porque puede haber susto, ¿no? De cómo será eso y me falta algún papel y voy a quedar por fuera o no tengo la tranquilidad de hacerlo. Fíjense el proceso que siguió Cecilia Tombé con el grupo de arte MISAC. Se tuvieron que organizar primero, constituir con Cámara de Comercio, por supuesto, o como asociación o como cooperativa, y una vez así pueden presentarse formalmente. Sin embargo, las cifras son indicativas de la importancia que este reconocimiento evidentemente sigue teniendo en los artesanos. En 2019, Ricardo, lograron la participación de 297 postulaciones. Año pasado, 2020, 271. Hasta el 31 de mayo de este año es que pueden presentarse. Ojalá, cuantos más, mejor. ¿Es correcto, Ricardo? Ojalá que haya mayor competencia. La idea es precisamente que este proyecto, ese concurso, abarque todo el país. Precisamente en el 2019 tuvimos inscripciones de toda Colombia, 32 departamentos más Bogotá. Entonces, pues, los invitamos a que se inscriban. Cabe aclarar que no necesariamente tienen que estar registrados en Cámara de Comercio, solamente las personas en la categoría de comunidad y de fomento. De resto, pueden ser personas naturales y no hay ningún problema. Muy bien, en el histórico de estas 37 ediciones de la Medalla Maestría, Ricardo, ¿hay algo que resaltar con respecto a participación hombres-mujeres en la Medalla Maestría? Sí, curiosamente, pues Colombia es un país predominantemente de oficio artesanal donde lo ejercen las mujeres y los hombres tienen unos roles diferentes. Sin embargo, en la medalla las cifras tienden a ser muy similares frente a hombres y mujeres, por las características de los diferentes oficios, ¿no? Por lo que ello conlleva, digamos, cuando son de tejidos es mucho más de mujeres, pero cuando son de transformación de otro tipo de recursos como madera, piedra, ya cambian las cifras, pero tiende a ser equitativo relativamente. Ricardo, ¿y usted aprovecharía este Facebook Live que estamos realizando en este momento para convocar a algún departamento en especial? Uh-huh. Que se haya presentado menos y que merezca la pena que se visibilice a través del reconocimiento de la medalla? Gracias. Sí, pues tenemos una capacidad enorme desde el punto de vista de la cobertura a nivel nacional. Gracias a las gestiones y a la administración de nuestra gerente, tenemos presencia en los 32 departamentos más Bogotá. Entonces, les invito para que
se contacten con los enlaces de cada uno de los departamentos para que les den la información al respecto, o si no, pues por favor nos escriben al correo rdurán, la letra rdurán, arroba artesaníasdecolombia.com.co, y así pues les podemos apoyar. Pero para nosotros todos los departamentos son súper importantes dadas las características de cada uno de ellos, ¿no? Hay diferentes criterios que aplican a cada una de las seis categorías de este premio, ¿correcto, Ricardo? El legado se toman unos criterios, en tradicional, en comunidad otros, pero hay un criterio que es común a todas las categorías y es el número de beneficiarios directos. Es decir, cuántas personas de la comunidad aparecen impactadas también por el trabajo de las personas, en particular en la categoría comunidad. Esto es muy importante, por supuesto. ¿Qué se espera de un artesano, de una artesana que se presente a esta convocatoria, que demuestre su capacidad de impactar en su grupo cercano, bien sea a través de transmisión de conocimiento, de recuperación cultural, de impacto económico? Es decir, aunque se presente a alguien individual, el impacto del reconocimiento acaba teniendo una trascendencia comunitaria. Claro, el concurso de la medalla tiene como por objeto exaltar, reconocer y valorar la vocación de enseñar. No es un concurso de diseño. La esencia primordial es preservar el patrimonio material e inmaterial, reconociendo esa labor de los artesanos que transmiten el oficio. Y por ende, uno de los criterios fundamentales para la evaluación por parte del jurado, como bien lo citas, es el número de personas a las cuales ha impactado. Y ese número, ese impactado, quiere decir que cómo ha cambiado su vida o en qué le ha servido haberle transmitido a esas personas y cómo ha logrado ese cambio. Puede ser, digamos, que ha generado mayores ingresos, de pronto ha generado empleo. Todos esos cambios desde el punto de vista social son los que más nos interesan para poder exaltar y valorar en el concurso. Y aparte del certificado que nos mostraba Cecilia y de la medalla, hablemos del reconocimiento económico, porque parte de la misión, Ricardo, que usted tiene en compañía también de otras oficinas, otro equipo humano de Artesanías de Colombia, es lograr aliados que aporten para poder entregar un premio con todas las características de plata en efectivo, reconocimiento a través de talleres, de participación en otras experiencias, de manera que eso también es una manera de convocar a los artesanos, a las artesanas, para que, como decía Cecilia, para que su comunidad o su grupo, su actividad, además crezca productivamente o se desarrolle de manera más organizada. ¿Usted siente, Ricardo, que los ganadores de las medallas en cualquiera de sus categorías, después del reconocimiento, cambian su visión, no por dejar atrás lo que hacen, al revés, como que enfocan mejor el talento, el reconocimiento al ser artesano, ellos mismos se valoran más para poder progresar mejor? ¿Hay un cambio de mentalidad? Totalmente. Y frente a los premios, pues primero hay un reconocimiento de carácter económico, importante. Segundo, hay pues la entrega de una medalla, como bien lo estás citando tú. Y gracias a la Oficina de Patrocinios de Artesanías de Colombia, también tenemos otro tipo de premios para motivar a los artesanos. Este concurso le da la posibilidad a los artesanos de visibilizarse a nivel nacional, internacional, de hecho. Tal es así que la maestra Cecilia Tombe tuvo la oportunidad de estar en un conversatorio de mujeres líderes en Kenia, donde había ponentes de diferentes países y contar y comentar su experiencia. Ha tenido oportunidad de trascender ya a otras ferias y otros países vendiendo sus productos. Y un ejemplo no muy lejano fue la ganadora de la medalla de la maestría del año 2019. Fue la maestra Ana Silvia Rincón Ojeda, que el nieto, ella ganó la categoría del legado y el nieto siguió con el oficio y tuvo la oportunidad de contactarse con el manager en la feria, porque dentro de los premios también hay un espacio de exhibición y comercialización en el Pabellón Institucional de Artesanías de Colombia, y un actor de Hollywood adquirió una prenda de él y resultó posteándolo en todas las redes sociales como reconocimiento a la artesanía colombiana.
a artesanías de Colombia y al quehacer de nuestros artesanos. Entonces, es una oportunidad de visibilización enorme desde todo punto de vista. Cecilia, a propósito de ese tema de participar comercialmente en las ferias que menciona Ricardo, ¿usted cree que Arte Misak era algo diferente antes del 2017 de obtener la medalla y fue otra cosa después? Es decir, ¿ustedes se enfocaron mejor, entendieron mejor cómo participar, notaron que el reconocimiento, más allá de un diploma, es también un reconocimiento con el público y con los compradores? Sí, claro. Sí, porque antes del 2017, como le digo, éramos solamente un grupo de tejedoras. Y igual, pues, con nuestra misión, nuestra meta de fortalecer nuestra identidad, igual de visibilizarnos como mujeres Misak. Y después de la medalla ya, como menciona acá Ricardo, ya de visibilizarnos más nuestra sabiduría, nuestra esencia como tejedoras, pues siempre ha sido, digamos, primero el querer y el sentir de mujer Misak y mujer tejedora, y más con, igualmente, para que las demás compañeras del grupo también sigamos, o sea, con esta medalla, pues ya el trabajo también agranda, ya también otras mujeres se vinculan a nuestra asociación. Igual se da ya la comunidad, también más reconocidos en la comunidad. Igual acá, pues en el municipio, en el resguardo, somos las únicas mujeres asociadas, artesanas, y somos reconocidas acá a nivel también de municipio con nuestra medalla artesanal. Igual en la parte económica también siempre, pues, nuestros productos tienen otro valor agregado más, que también es de los tintes naturales. También está el valor agregado que tenemos ya, la medalla artesanal, que con ello pues damos a conocer nuestro tejido con ya bastante reconocidas, tanto a nivel nacional y de otros países. Siempre se da un cambio muy productivo. Ahí están las palabras de Cecilia Tombé, que eso es un testimonio vivo, en directo, para animar a que se presenten este año hasta el 31 de mayo. Mucha gente tiene dudas de que si hay que enviar muestras de producto, esto se hace a través de fotografía, ¿verdad, Cecilia? Y ahí la importancia de que el grupo familiar apoye y eventualmente los más jóvenes que tienen de pronto algo mejor de acceso a la tecnología, ayuden para crear las fotografías que atestiguen el valor de la postulación que está haciendo la persona natural, como han oído, para cinco categorías, o la comunidad, una asociación, en la categoría justamente colectiva. Cecilia Tombé, se nos fue el tiempo rapidísimo. Muchas gracias, queda usted liderando esta convocatoria de este año. Seguro que escuchándola, muchas artesanas y artesanos se van a animar. ¿Qué últimas palabras les compartiría? Bueno, como mis palabras, pues acá por este medio serían las últimas, pero desde mi comunidad, desde mi sentir, pues más que todo invitarlos, ¿no? A que sigamos. Primero, pues el legado tan bonito que tenemos como artesanas, como tejedoras. Igualmente, el reconocimiento como persona, como comunidad, que siempre se tiene. Entonces, mi mensaje, invitar a todos ustedes, a toda la comunidad que nos están viendo. Igual, pues cualquier sugerencia o preguntas que puedan tener para obtener esta medalla, pues creo que mi contacto aparece ahí en Artesanías, que lo pueden hacer, que con mucho gusto también les estaré acompañando de pronto a llenar esas convocatorias para esta medalla. Y pues igual desearles a todos desde acá de mi territorio, de nuestro resguardo, que nuestros espíritus siempre nos estarán acompañando
y que a pesar de estas dificultades, de esta pandemia, que todos nos vamos a seguir bien y siempre llevando de la mano con toda la comunidad y con nuestros tejidos sin dejar de lado. Entonces, pues muchísimas gracias y invitarlo, ¿no?, a que sigamos trabajando. Gracias, Cecilia. Le voy a dar la última palabra a Ana María Fríes con una, para curar los últimos segundos y quedarnos con esa puesta en ánimo y participar, que es hasta el 31 de mayo que hay posibilidades. Saludos a todas las mujeres Misak, Cecilia Tombe, de su grupo y de esa maravillosa Silvia que está en el Cauca, al sur de Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Cecilia. Un saludo muy especial para usted y para todas las artesanas y artesanos de Silvia Cauca. Con Muchas todo nuestro gracias. reconocimiento y orgullo por ese trabajo y por ese ejemplo, ese testimonio que acaba de compartir con nosotros. Y una Muchísimas invitación gracias. muy especial a los artesanos del país para que se postulen a la medalla, a la maestría artesanal. Gran reconocimiento que, como lo ha expresado aquí Cecilia, les ha representado beneficios, no solamente por el reconocimiento al trabajo, sino también en temas de organización, en temas de productividad, en temas de retribución económica. Y el ejemplo que nos siguen dando de seguir trabajando, no importa las circunstancias, Artesanías de Colombia sigue adelante en el apoyo al sector artesanal del país a través de la virtualidad, mientras la salud nos lo permite. De tener nuevamente estos encuentros de las ferias y mercados que tanto esperamos. Entonces, ojalá la medalla la podamos entregar presencialmente en el marco de Expo Artesanías. Le pedimos a Dios de corazón que nos acompañe con la salud y poder tener este gran encuentro, este gran momento. Un saludo muy especial a todos y a seguir adelante trabajando con el espíritu en alto. Porque lo que tenemos es orgullo por los artesanos y las artesanías de nuestro país. Muchas gracias.